what you say, but I just can't make you sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait. Esta es la triste y emocionante historia de una niña llamada Samantha. Samantha era una niña dulce y cariñosa, muy responsable, siempre hacía sus deberes y tenía muchos amigos. Era querida por mucha gente. Tenía 8 años. Se pasaba los días jugando con su perro llamado Feroz. Este era un golden de 2 años, precioso. Tenía un vínculo muy especial con él. Todas las tardes, al acabar los deberes, jugaban con una pelota amarilla de tenis. Ella se la tiraba y él iba por ella. Se la dejaba en la mano y vuelta a empezar. Iban a todos lados juntos. Una tarde de invierno, al acabar el cole, Samantha se dirigía a su casa, corriendo para decirles a sus padres que había sacado un 10 en el examen tan difícil de matemáticas. Repentinamente tropezó y se dio un golpe en la cabeza. Un ciclista que pasaba por allí llamó a la ambulancia y estos a sus padres. La encontramos allí, tirada en el suelo con una herida en la cabeza, sin moverse. La ambulancia la llevó muy deprisa al hospital. Había entrado en coma. Fue una triste noticia para todos. Samantha permaneció ingresada en el hospital. Feroz se tumbó frente a la puerta de aquel sitio, con el rostro cabizbajo y la mirada perdida, esperando a su amiga. Médicos y vecinos traían agua y comida a Feroz. Pasaron horas, días, semanas, meses e incluso años. Feroz siguió esperándola, con esa pequeña pelota de color amarilla en la boca, con la esperanza de su reencuentro, soportando el frío y el calor. Meses después, el dulce corazón de Samantha dejó de latir, y desde aquel triste día, Feroz permaneció al lado de la tumba de su fiel compañera, su mejor amiga, su compañera de juegos, junto a Samantha,